Aquí ya llevamos más de 12 cuadras caminando alrededor de Senadas de Cojutepeque, por lo cual pues no se le da solución. Hay muchas personas que han madrugado para poder salir beneficiadas, por lo cual pues el gobierno dijo que no quería que las personas salieran de sus casas y que no quería aglomeraciones. Hay que tomar otras medidas porque las personas están aquí depelándose con necesidad, porque tenemos necesidad. Y si no, no hubiera necesidades. Las personas que no tienen necesidades han salido beneficiadas, y las personas que necesitamos andamos aquí en la rebusca para que nos puedan ayudar. Señor presidente, le pedimos que por favor que tome medidas en este asunto, porque hay muchas personas de la tercera edad que están necesitando, muchas familias que necesitan y familias que no necesitan salir beneficiadas. Ya llegamos a más de 17 cuadras para abajo, a todo alrededor de Senadas. Casi vamos a llegar a la alcaldía municipal de Cojutepeque, y por lo cual hay muchísimas personas que no se le mira ni fin a esta cola. Hay que tomar otras medidas porque verdaderamente hay que ver la solución para las personas también, no solamente para las personas que tienen dinero. Señor presidente, le hago este llamado para que usted pueda atender toda esta situación de todas las personas que no hemos salido beneficiadas. No nos abandona como otros partidos lo hicieron, que solamente han visto el bienestar. Yo sé que usted no está viendo el bienestar para usted, sino que para el pueblo, y lo felicito por eso. Pero verdaderamente aquí también en esta fila hay muchas personas que quieren salir beneficiadas cuando reciben otro tipo de ayuda, remesas, o no tienen la gran necesidad como muchas personas las tenemos. Hay gente que tiene trabajo y ha salido beneficiada. Sí, claro.